¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa de la Amateur League UCSG Banco del Pacífico, la única liga de fútbol amateur televisada del Ecuador. Antes de continuar, un agradecimiento especial a nuestros sponsors Banco del Pacífico, Tu Banco Banco, y a Bayash Motocicletas, querida en más de 70 países. Mi nombre es Fred Molina y estoy junto a mi compañero, el Kaiser Mosquera, la voz de UCSG Televisión, para contarles todo lo que se dio en esta primera fecha de la Amateur League. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo te va? Saludamos a todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al primer programa de la Amateur League UCSG Banco del Pacífico, repasando lo que fue toda la jornada del fin de semana, goles, entrevistas y mucho más, esperando que disfruten de lo que ocurrió y también revisar lo que ocurrió también en tala de posiciones. Esto y mucho más hoy acá en el programa. Así es, vamos a revisar lo que se dio en la primera fecha de esta Amateur League, de todo lo que se dio con el grupo A. Vemos. Sí, señor, vamos con el partido de Alce 12 versus CTE, partido que se disputó en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El equipo de la CTE, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, debutante en este tipo de torneos televisados. Alce 12, ya un equipo que tiene, ese es su tercer torneo en el que participa. Lamentablemente no pudo entrar con, perdón, no pudo inaugurarse con un triunfo. Sin embargo, la CTE, que es nuevo en este torneo, se quedaría con los tres puntos. Y hay que destacar que en este torneo se está viendo nuevos niveles, nuevos jugadores, y creo yo que le da esa importancia necesaria. Aquí vemos un remate de larga distancia y se prueban este tipo de acciones. Creo yo, Fred, que llama mucho la atención y que invita a que se siga mucho la liga. Así es. Todos los equipos que han ingresado, que la verdad hay bastantes equipos nuevos. Más o menos, digamos que comparado al torneo anterior, habrán unos 16, 17 equipos y el resto de equipos son nuevos. Creería yo que está un poco más fuerte. Se han juntado bastantes equipos de lo mejor de lo que es la ciudad de Guayaquil. Hay muy, pero muy buenos equipos. Hay siquiera el doble de exfutbolistas que están participando y reforzando ahora este tipo de equipos. Tuve la oportunidad de seguir y es importante mencionar que en las redes sociales, en Instagram, Amateur League, lo encuentran para seguir novedades de fotos, quiénes son los jugadores, exfutbolistas que han estado. Y uno de ellos es Arana. ¿Lo recuerdan? El ex Deportivo Quito, ex Emelec. Bueno, está acá en la Amateur League. Acá llega la primera anotación y única del compromiso. Así es. Giancarlos León Aguirre convertiría para el equipo de la CTE, que también se convertiría en la figura del partido. Tenemos una app donde vemos todas las incidencias del torneo y la calificación de este jugador. 7.5 sacó él. Perfecto. Eso fue el primer partido. Ahora, ¿qué les parece si vamos con el Club Atlético Policial 1, Macanudos 1? Esto por la fecha 1. Recordarles algo importante a todos nuestros amigos televidentes, que este programa genera todo el compacto de lo que fue la jornada del fin de semana para todos ustedes. Así es, algo, aquí vemos justamente... Lindo gol este acá, lindo gol. Así es, ponía en ventaja al Club Atlético Policial a través de Jixon Ayoví. También el Club Atlético Policial conformados por miembros de la policía, ¿no? Miembros activos de la policía. Miembros activos de la policía. Está bueno el detalle. Así es, me imagino que tendrán refuerzos también de fuera, quizás miembros ya no activos. Por cierto, un saludo al señor Clever Berrones, dirigente de este Club Atlético Policial, que en su primer partido también dejó una muy buena impresión. Y hay que mencionar que se hizo presente la lluvia. Y eso hay que destacar y mencionarle a cada uno de los televidentes. Las condiciones climáticas en la ciudad de Guayaquil no son las mejores en estos últimos días, en estas últimas semanas, y así que a los equipos les toca jugar con lluvia. Así es, algo digno de destacar de ellos, todos llegaron puntuales, todos empezó a la hora que era, no hubo ni un solo minuto de retraso. Como organizadores estamos muy contentos porque todos se tiraron el torneo al hombro y pudieron ayudar tal cual como nos esperábamos. La lluvia, la verdad, es que no ayudó mucho, la verdad, pero la gente ahí jugó como en cualquier parte del mundo donde hay lluvia, ¿no? Aquí vemos la primera de LDBR a través de Héctor Suárez, con el número 7. Veíamos que el equipo de Chavales, que es un equipo que viene de la ciudad de Babahoyo, yo te cuento, la mayoría de los jugadores son de allá, se emocionaron mucho con el torneo y hacen el esfuerzo de venir a jugar acá a la ciudad de Guayaquil. Bueno, aproximadamente, ¿qué será? Una hora de Babahoyo para acá a la ciudad de Guayaquil, o menos, quiere 45 minutos, y hacen el esfuerzo necesario acá en la Amateur League. ¿Este resultado fue favorable para? Quedaron 2-2, empatados, LDBR 2 y Chavales FC también 2 goles quedaron, 2-2. Mira, aquí vemos nuevamente las jugadas. El agua, la verdad, es que
jugó un poquito una mala pasada, el balón no rodaba, se quedaba en muchas jugadas, pero esto se da hasta en las mejores canchas del mundo, mi querido Kaiser. Por supuesto, y acá llega la anotación, 3 pases, el portero un poco indignado, molesto, saben que no estuvieron fin a las marcas, y llega la anotación. Cristian Vera ponía el descuento para el equipo de Chavales. Buen gol, muy buen gol. ¿Sabes qué me llama la atención esto, lo que está en la parte de atrás? Tapa el penal el portero, pero no con toda la fuerza necesaria. Así es, este gol lo marcaría Washington Delgado, ya un jugador insigne de LDE. Este equipo juega, te cuento, desde los 17, 18 años juntos que jugaban segunda categoría en el Vicente Rocafuerte. LDE con el abogado Yagual y siguen juntos y se nota, tienen una sinergia súper importante porque todavía se los ve con muy buen nivel a todos. Sí, se los conocen. Bueno, ese fue el resultado final de este compromiso. Sigamos repasando lo que ocurrió con Once Phillips y el cuadro de Naranja Mecánica, el campeón. Antes de eso, en Chavales también Rosendo Miranda marcó el empate definitivo para el partido, ¿no? Aquí vemos, este fue uno de los partidos que se jugó a la 1 de la tarde en vivo. El equipo de Once Phillips, también debutante, jugando contra el campeón actual, el campeón reinante, Naranja Mecánica, que se iba a quedar con los 3 puntos. El campeón empieza muy bien, empieza con pie derecho. Sin embargo, se le complicó muchísimo, porque este equipo de Once Phillips, si bien es cierto, no participó el año anterior, pero tiene un nivel muy, pero muy fuerte. Un saludo para su dirigente, para Ricardo Perazo, fundador y creador de este equipo. Aquí vemos la primera. Juan Arroyo, jugador de la Naranja Mecánica, que antes fue jugador de Lazio, que en este torneo no está participando. Ahora lo tiene la Naranja Mecánica, un buen refuerzo. Eso le quería mencionar, Fred. Hay algunos jugadores que se han cambiado de equipos en esta Amateur League nueva. Lo que llama mucho la atención, y de verdad, te digo algo, presta mucho lo que pueda hacer Naranja Mecánica de gran adelante. Esta salvada también fue muy importante. Sí, es un saludo para el señor André Castro, dirigente de la Naranja Mecánica. El equipo de la Naranja Mecánica... Saludos para André, sí. Así es, como ya sabemos, cuenta con jugadores como Silvano Estacio, Coco Sierra, Luis León, que fue la figura en este torneo, en este partido, perdón. También posiblemente veamos otra vez a Polo Huila. Excelentes jugadores. Aquí vemos la tabla de posiciones. En primer lugar estaría Naranja Mecánica con 3 puntos y +1. En segundo lugar, CTE con 3 puntos y +1. Chavales FC con 1 punto. En cuarto lugar, LDEBR. Sigamos. Quinta posición para Club Atlético Policial con 1 punto, 0 gol diferencia. Sexto es Macanudos con 1 punto y 0 gol diferencia. Séptimo, ALC 12 con 0 y -1. Y cerrando la última posición, octavos, está Once Phillips con 0 unidades. Este es el grupo A correspondiente a la Amateur League UCSG Banco del Pacífico. ¿Qué les parece? Invitamos a todos nuestros amigos televidentes que hacemos una pequeña pausa y ya venimos para repasar los siguientes grupos, cómo quedaron, todas las posiciones y mucho más.
Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG Banco del Pacífico 2020. Ahora vamos a repasar lo que se dio en el Grupo B, en este torneo que se desarrolla en la cancha de la Universidad Católica. Sí, señor, vamos con el partido entre Juniors versus Elecom FC. Estos dos equipos debutantes, te cuento. Junior FC se lleva los 3 puntos, ganó 3-0 ante un equipo de Elecom que también es un equipo muy bueno y muy conocido en la ciudad de Guayaquil. Tengo entendido que algunos jugadores lamentablemente no pudieron llegar por el tema de la lluvia y para algunos equipos eso fue una pequeña desventaja que tuvieron. Hay que tomar las medidas necesarias, las precauciones necesarias para que no existan este tipo de inconvenientes. Acá llega la primera anotación, lo deja pasar al defensa y para cerrar la jugada de una forma magistral, pasa en medio de las piernas y en serio nada que hacer para el portero. Juan Medina de Junior FC, Junior FC obviamente de color amarillo, el equipo de Elecom blanco con azul. Hacía la primera anotación. Prepárese para lugar. Ver esto, mire esto. El portero en extremo y salvando. Por momentos, Fred y amigos televidentes, se puede notar que en serio hay los gestos técnicos, hay muy buenos goles, siendo la primera fecha. La mayoría de los participantes tuvieron una gran escuela de fútbol en su juventud. Es gente que siempre ha jugado fútbol, no hay ningún improvisado. Aquí vemos el segundo gol de Andy Maldonado, el oso. Tengo entendido que es escuché por ahí que es el hijo de Osito Maldonado, no estoy muy seguro, pero le dicen el oso. Y obviamente hay un gran parecido y un gran goleador también. Este fue jugador de las divisiones inferiores de Melec. Tuve la oportunidad en algún momento de poder jugar con él y con algunos otros muchachos que también están jugando acá. Detalle no menor ese, ¿no? Detalle no menor. Así es. De todas formas, las intenciones para por lo menos tener el gol de descuento llegaría por el equipo, pero se vio interceptado por su portero, que lo vemos en sí, pantalla. Sí, como vemos, Elecom atacó muchísimo. Elecom atacó bastante. El partido estuvo muy a la par. Tuvo mayor fortuna el equipo de Junior FC. Por cierto, un saludo para el señor Cristian Ibarra, dirigente del equipo Elecom, y también para Carlos Montalbán, dirigente del equipo Junior FC. El oso Andy Maldonado iba a poner la tercera para Junior FC. Vamos con protagonistas. ¿Qué les parece si con el partido de Copa versus Leones Negros? Leones Negros siendo el primer campeón de este torneo y el hombre que siempre está para todo. Aquí de Carambola. William Gómez. De Carambola, Ropero poniendo la primera para los Leones Negros. Ropero que se encuentra con el esférico siempre, siempre, absolutamente. Acá nuevamente el aviso de Copa. Me llamó mucho la atención de Copa, que fue mucho más ordenado. Fue un equipo que no le dio las licencias al cuadro de Leones Negros y el partido se puso que en cualquier momento pudo llegar hasta el empate, pero tiene jugadores muy técnicos. Este Valencia, en serio, yo digo, Leones Negros sigue siendo uno de los candidatos para pelear este torneo. Está aquí, creo que no recuerdo si lo expulsan al portero. Quinatoa. Así es, Quinatoa salió un poco fuerte, lo embestía al delantero y creo que ahí le sacan la roja. Quinatoa queda. Vemos aquí, lindo gol, ¿eh? Lindo gol de tiro libre. Yo le paso la factura, sin querer digan, discúlpeme, pero le paso la factura. Tú dices gol de arquero. Yo les paso la factura al portero. David Vilela ponía la segunda para los Leones Negros. Un saludo para Ramón Tenorio, dirigente de los Leones, también para el profe Aguirre de Copa, que no le llegaron a algunos de sus jugadores, por ejemplo, no tuvo a su estrella, Chicaiza. No lo pudo tener acá en el partido. Entonces, sin embargo, acá, fue una baja. Acá hay un penal para el cuadro de Copa. En el palo, la mala fortuna, ya la verdad que no se podía hacer nada. El portero estaba totalmente vencido, pero cuando te juega la suerte está. Lenín San Pedro, si mal no recuerdo. ¿Qué les parece si ahora, Freddy, amigos televidentes, vamos con los protagonistas de este compromiso, lo que fue Copa 0, Leones Negros 2? Encuentro con el jugador del partido, David Vilela. Él es uno de los puntales fundamentales de este compromiso del triunfo del conjunto de Leones Negros sobre Copa. ¿Cómo te sientes luego de este compromiso con la inauguración del torneo? ¿Ya tienes esta condecoración individual? Sí. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, motivado. Primera vez que juego en este torneo con el equipo de Leones Negros. Me hicieron la propuesta y no pueden venir. Bueno, uno entra a sumar y eso es lo que hice. Y ojalá que siga ganando el equipo por el bien de todos. Copa fue uno de los equipos importantes en el torneo anterior. ¿Qué les dijo el técnico sobre este equipo? Sí, que habían disputado muchos partidos con ellos. Había partidos muy fuertes. Ellos el año pasado lo habían dejado eliminado a Leones Negros. Entonces era un partido muy duro y entonces por eso la gente vino motivada. Ahora, luego de este triunfo, ¿va a pensar al siguiente rival? Sí, duro. Hay que prepararse para venir acá. Cuesta. Hay equipos
élite que vienen para coronarse campeón, entonces hay que estar siempre bien preparado. Bien, ahí están las declaraciones de los protagonistas de lo que fue la victoria de Leones Negros 2, Copa 0, partido que siempre va a tener un poco más de inquietud, un poco más de clásico, ya clásico de esta Amateur League UCC. ¿Qué les parece si continuamos revisando lo que fueron varios partidos de esta liga? Racing FC versus Santos FC. Racing, otro de los debutantes, un equipazo. ¿Eh? Racing es uno de los mejores equipos que tiene Guayaquil. Tiene, por decirte algo, el equipo de Academia. ¿Recuerdas Academia? Por supuesto. Academia, que fue semifinalista en el torneo anterior, ya no está ahora. Y muchos de estos jugadores se han venido acá para Racing. Es más, tengo entendido que son fundadores de Racing y en su momento apoyaron a Academia. ¡Qué golazo este de acá! ¡Es un golazo! Del equipo Santos, el equipo de Don Filemón. Aquí vemos la primera de Jimmy Rosero. El DT, ¿no? Así es. Jimmy Rosero también, uno de los referentes de este equipo. Lindo gol, ¿eh? Lindo gol. Se le roba el anticipo al defensa y el portero no puede hacer absolutamente. Lo único que hizo fue hacer vista. Esto sí me parece que estuvo casi, si salía el gol, lo poníamos en el top 5 de los mejores goles. Darío Mesa era el que la intentaba ahí, me parece. Seguía Santos atacando. ¿Sabes qué? Muchas veces creo que pasa, Fred, a lo largo de este torneo, que Santos arranca bien, pero cuando ya son los momentos decisivos, el 1-1, el mate-mate, se queda el cuadro de Santos. Sí, bueno, el equipo de Santos, creo que lo más que ha llegado fue cuartos de final, ¿no? Y se quedó en penales. Y se quedó en penales con el equipo que estaba el defensa Mina, si no me equivoco, también estaba el ex Azogues. No lo recuerdo ahora. Aquí veíamos el gol de Antonio Chalá. Ponía la segunda y definitiva para el equipo de Santos. No me recuerdo bien contra quién fue exactamente que se quedó, pero fue en la primera etapa, si mal no recuerdo. Sí, no creo fue. Que fue con City Boys, ¿no? Sí, City Boys. City Boys. Ahí estaban los más experimentados. Estaba Mina, González, si no me equivoco. Estaba Corozo. Corozo estaba, correcto. Otro partido más en este grupo. Eléctricos. Ahí en la cancha. Sí, nos recibía Guayaquil, señores. Mira la neblina, pensé que están en la sierra, ¿no? Como a Pasinga Sport. Este partido fue fue el primero, ¿eh? Fue a las 8 de la mañana. Los dos equipos puntualitos, bien organizados. ¡Oh, qué buen gol! Este de aquí, Pedro Herrera, ponía la única del partido. Te cuento que todos estos muchachos eléctricos son exjugadores de las juveniles de Melec, ¿no? Entonces también tienen muchísima escuela, un equipo joven, está por los 30, 32 años, unos que otros juveniles. Creo que es uno de los equipos más jóvenes del torneo. Y bueno, aquí lamentablemente no, los expulsan. No, pero ¿por qué me lo ponen a Byron? Siempre el polémico Byron Moreno expulsando. Increíble. No este equipo fue la primera fecha. Este partido fue bien fuerte. Tuvo 5 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas, puedes creerlo. Increíble. Bueno, es el trabajo de Don Byron. Aunque sabes algo, creo que lo merecían porque se pasaron un poquito de la raya de los chicos. También, pero también el agua hace que te resbales, impactes con mayor fuerza cuando tienes algún choque, alguna cosa contra los... ¿Qué le parece, Fritz, si repasamos la tabla de posiciones del grupo B? Así es. Vemos en primer lugar a Junior FC con 3 puntos y más 3. En segundo lugar a los Leones Negros con 3 puntos y más 2. En tercer lugar, Santos FC con 3 puntos y más 2. En cuarto lugar, Eléctricos con 3 puntos y más 1. Y bueno, quinto, Mapasing Sport con 0 unidades y el resto de grupos de participantes con 0. El Puerto Bar Marisquería, el Puerto VIP. Contamos con un amplio menú, ceviche y langosta al termidor, camarones al ajillo. Escúchalo en camarones al ajillo, corvina entera, encebollados. Visítanos en nuestro local ubicado en la Ciudadela de La Garzota, Manzana 108, Solar 10, diagonal a Transportes Ecuador. Teléfono para reservación 042-655562. Horarios de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Sigue nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como el Puerto VIP KY, Bar Marisquería, el Puerto VIP, el mejor restaurante de marisco de Guayaquil. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, señores! Lo veíamos ya nuestro productor bien alimentado en Marisquería El Puerto, la mejor marisquería de Guayaquil. Bien, bien. Ahí entonces está. ¿Qué le parece, Freddy, a todos nuestros amigos televidentes? Si hacemos la pausa necesaria, ya volvemos porque hay más goles, entrevistas acá en la Amateur League UCSG Banco del Pacífico.
Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG Banco del Pacífico 2020. Ahora vamos a revisar todo lo que se dio en el grupo C, todas las incidencias. Vamos, por favor, para repasar lo que fue todos los encuentros. Plásticos. Plásticos Obando, el debutante. Obando. Te cuento que este equipo Plásticos Obando creo que es el equipo que más veces ha quedado campeón en fútbol 6. Tú lo pones a jugar un torneo de fútbol 6, quedan campeones. Bueno, siempre. Ahora se están iniciando recién en el fútbol 11, no les fue muy bien ahora, pero estoy seguro que van a ir mejorando. Eso te iba a decir, porque bueno, no arrancaron de buena manera en este torneo. Claro, imagínate, del 6 al 11 es bastante la diferencia. Me dijo que es la primera vez que lo están intentando hacer. Sin embargo, el equipo de PDD, el equipo del doctor Stalin Cherres, que ya... Ya PDD ha estado. Claro, por supuesto, PDD tiene ya experiencia. Aquí veía justamente el gol de Johnny Campuzano, golazo. Yo recuerdo a PDD con el grupo de Egipto, Lazio, que estuvieron participando en su momento. PDD, si no me equivoco, estuvo en la segunda temporada. En la segunda temporada. En cambio, Egipto solo estuvo en la primera. Solo estuvo en la primera. Estuvo nomás, ajá. Pero sí, estaba con Lazio, con ese grupo. Que veíamos el triunfo de PDD. Este equipo, te cuento que tiene a José Luis Perlaza y a Rubén Montaño, el equipo de PDD. Plásticos Obando, manejado por su dirigente Jimmy Obando. ¿Estaba en Lazio ahí? ¿No estaba en Lazio? Sí, ellos estaban en Lazio y bueno, como te comentaba hace un rato, los jugadores se han repartido y ahora están apoyando a cada PDD. Bien, bien, bien entonces. Porque también en Clinidep se han dado cambios, porque está el ex jugador de Academia, el que maneja... Colorado Spin, Luis Spin. Incluso hizo un gol ahora. Spin, claro. Sí, señor. Ahí lo estamos transmitiendo. Bueno, ganó. Plásticos Obando también jugadores muy buenos como Ismael Carranza, Anderson Antonio, que fue goleador en la edición anterior, reforzando otro equipo, Mario Bustos. Y bueno, como te digo, campeones siempre en fútbol 6, esperemos que mejoren. Estamos seguros que sí, porque es un gran, pero gran equipo de las competencias. Bueno, la diferencia fue un solo gol. Y señores, créanme, se está jugando en la cancha de la Universidad Católica, no estamos jugando, no es la Serranía Ecuatoriana, sí, es Guayaquil eso. El fondo que ven es de Guayaquil. Siam versus... Ex LDUGY. Así es. Aquí, bueno, el equipo de ex LDU no se presentó. El equipo de Cian ganó los puntos. Lamentablemente, el tema del clima le jugó una mala pasada acá a los muchachos de ex LDU y no pudieron estar a tiempo. Algo le falló. Esto fue ya los partidos del día domingo, ¿verdad? Así es. Aquí, bueno, un saludo para el dirigente de Cian, un gran amigo, Denis. Cuenta también con grandes jugadores como Fabricio Arteaga, Ronald León, Jorge Garcés, Víctor Espinosa. Un buen equipo. Día 3, el marcador final. Hooligans frente a Mandela, partido que tuvimos la oportunidad de narrarlo. Muy buen partido, ¿eh? Buen partido, atractivo, no fue aburrido. Quizás lo único que me preocupaba eran ciertas instalaciones de la cancha que no prestaban las garantías. Así es. Luego salió el sol, ahí se pudo incluso con unos escobillones poder sacar un poco el agua. Sí, aquí lo veíamos a Celi. Celi se la comió aquí. Celi la tuvo clara en varias oportunidades. Pero Mandela fue el equipo que estuvo más cerca. Hooligans, muy flojito. Con el mayor respeto de Hooligans, muchachos. Si quieren estar atentos ahí, un poquito más... Te cuento algo. Fuertes en la marca. Mandela siendo el favorito del partido porque es más conocido, ya lo hemos visto y todo. Hooligans, la verdad, mira hasta aquí, se salvó Mandela. La mayoría de la gente decía, oye, nunca lo había visto jugar a Hooligans. Si bien es cierto, es primerizo en este torneo, pero le dio guerra a Mandela. Tuvo algunas, sí. Mandela fue un poco superior, pero también las tuvo algunas Hooligans. Y creemos que este es Villacrés. Que va a mejorar bastante. Villacrés, que fue el hombre siempre atento. Ahí lo había escuchado, Gianni Gallardo. Y creo que viene el gol. Este es un golazo, ¿ah? Golazo de Mandela. Mírala aquí. Linda volea. José Valladares con el número 5, que incluso fue la figura del partido, marca este verdadero golazo, que le da el triunfo, que le da los 3 puntos al equipo de Mandela en su debut en los partidos en vivo. Yo creo que Mandela tuvo que haber pasado con un poco más de suerte, porque generó un poco más, pero solo fue el marcador de 1-0. Fue el resultado final de este compromiso. ¿Y qué les parece a todos si vamos con los protagonistas del mismo? Cuéntanos, sobre todo el análisis del partido en el cual ustedes terminan consagrándose con la victoria. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, partido durísimo, como son aquí todos los partidos, un campeonato de gran nivel. Lastimosamente no se dieron las cosas de arranque que queríamos, pero gracias a Dios salimos con la victoria. Partido duro, pero tuvimos que seguir trabajando para conseguir los 3 puntos. ¿Qué puntos crees que fueron claves para ganar el día de hoy? La confianza que tenemos cada uno de nosotros y la unión que hay en el grupo, porque esto es una familia y
y más que todo la unión que nosotros tenemos, eso nos dio fuerzas y aliento para terminar el partido como terminamos. Siempre es importante arrancar con pie derecho. ¿Crees que el equipo tiene para progresar paulatinamente como va avanzando el torneo? Claro, siempre es importante empezar ganando. En todos lados es importante comenzar ganando y como se lo compartí a los muchachos, esto es poco a poco, se comienza a trabajar de siempre es bueno ir de menos a más y terminar en un tope alto. Eso es lo que esperamos nosotros. ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi familia, a Dios y a los muchachos, a la familia Mandela. Ahí están los protagonistas de lo que fue esta gran jornada de la Amateur League UCSG Banco del Pacífico. Hay más goles, Fred, que revisar. Así es, ahora vamos a ver lo que se dio en el partido de Clinidet versus Unión BCC. Unión BCC estuvo, te cuento, en la primera temporada. Yo lo recuerdo Unión BCC por Valencia, el 10 que tenía. No, ese no estoy muy seguro, no era de... ¿No era Valencia? No estoy muy seguro, la verdad. No era de, bueno, Antiguo Villar, no. Quizás estoy confundido. No, pero Antiguo Villar cambió. Antiguo Villar cambió. Claro, sí. Antiguo Villar cambió el nombre. Ahí está. Aquí veíamos... El Tren Valencia. Tuvo un triplete Roberto Valencia. Aquí ponía la primera del equipo del doctor Lara. Un saludo para él. Oiga, ¿qué le pasó al doctor Lara? Estaba que gritaba y gritaba el doctor Lara. Increíble. Bonita bicicleta, ¿eh? Bonita bicicleta de Valencia. Fue bien punzante el arquero de Unión BCC. Tuvo muy buenas atajadas también, pero no le faltaron. Tengo entendido que el equipo... Yo creo que hay que ser muy claro. Clinidet es un poco más. Aquí lo vemos a la segunda, Crespin, si no, ¿verdad? Este es el colorado Luis Espín, exactamente. Luis Espín. Es ex academia, ¿no? Una buena contratación de parte del doctor. El que maneja los tiempos en sí, este fue ex jugador de Melec. Incluso fue seleccionado aquí en la Universidad Católica. En algún momento compañeros aquí en la universidad. Ah, muy bien, ese detalle no lo sabemos. Así acá es. Acá toca y toca el cuadro de Clinidet. Clinidet parte con ventaja, ojo, porque ya es un equipo que ya tiene tiempo, ha participado en los torneos y creo yo que ha demostrado que da pelea. El problema, creo yo, de Clinidet siempre ha sido ya en la parte decisiva. Ha llegado, si no me equivoco, hasta cuartos. Lazo. Cuartos. Acá el Tren Valencia hasta nuevamente. Cuarto, exacto. Un buen gol. Así es. Un saludo para, también para la gente de Unión BCC, para su dirigente Jairo Díaz, su presidente Paul Mora, y también al señor Juan de la Torre, DT del equipo Unión BCC. Clinidet con grandes jugadores, ¿eh? Lo tiene a Víctor Montoya. Víctor Montoya incluso estuvo en el comercial de la promo de aquí de la Amateur League. Ya Valencia, un poquito sobrado, no sé cómo decirle, pero con toda la facilidad del mundo. El arquero ni mete la mano, porque sabe que la mete en la mano, lo desbaratan. El arquero muy bueno, pero hubieron bastantes huecos ahí. El equipo Unión BCC no le vinieron algunos jugadores. Tengo entendido que esta semana, en esta segunda fecha, va a estar muy bien reforzado y va a poder este tipo de cosas tener un mejor partido. Este tipo de cosas, por eso lo entiendo el doctor, está pero muy molesto. De todas formas, Clinidet 4, Clinidet 4. ¿Qué les parece si vamos con los protagonistas Unión BCC 0 de lo que fue este gran encuentro transmitido por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Y la pelota larga va. Gracias a Dios por un día más de vida. ¿Qué te parece que tiene actitudes el equipo de Clinidet? Hay jugadores nuevos que han venido a reforzar, que están para pelear el campeonato. Sí, hay jugadores que han llegado a sumar, gracias a Dios, se han asentado jugando el esquema del doctor. Gracias a Dios se lo dio. Bueno, ¿cuáles fueron las claves para ganar hoy? No, que toquemos la pelota, como la cancha estaba mojada, que le derrotemos la pelota y gracias a Dios se lo dio. Listo, ¿a quién le dedicas tus goles y el triunfo? Gracias primeramente a Dios y a mi señora y a mi familia. Listo. Bien, entonces ahí están los protagonistas de lo que fue la victoria de Clinidet 4, Unión BCC 0. Ojo, no hay que dar tanto espacio porque después se vienen partidos más complicados y luego veremos qué será lo que pará con cada uno de ellos. Sigamos repasando la tabla de posiciones, cómo quedaron protagonistas y mucho más acá en la Amateur League. En primer lugar, el equipo de Clinidet con 3 puntos y más 4. En segundo lugar, Cian con 3 puntos y más 3. En tercer lugar, PDD con 3 puntos y más 1. En cuarto lugar, Mandela FC con 3 puntos y más 1. Sigamos, quintos están Plástico Sobando con 0 menos 1. Bueno, Hooligans, ex LDSGY y Unión BCC con 0 unidades en esta oportunidad. 0 menos 4, así que atención porque creo que es el equipo más goleado hasta el momento en la primera fecha. Sí, bueno, por suerte es la primera fecha, los equipos tienen la oportunidad de poder reivindicarse, justamente estos primeros partidos son para eso, que vean sus falencias, que puedan corregir, de repente se refuerzan, pueden inscribir jugadores todavía, entonces esto recién empieza. Veremos cómo va desarrollándose. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Amateur League?
Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG Banco del Pacífico 2020. ¿Qué les parece si ahora vamos a repasar todo lo que es el formato del grupo D, quiénes fueron los equipos que ganaron? Pero antes vamos con la mención. Bar Marisquería El Puerto VIP, contamos con un amplio menú, ceviches, langostas, al termidor, camarones, al ajillo, corvina entera, encebollados. Visita nuestro local ubicado en la Ciudadela La Garzota, Manzana 108, Solar 10, diagonal a Transportes Ecuador. Teléfono para reservación 042-65-562. Horarios de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Sigue nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Puerto VIP KYE. Bar Marisquería El Puerto VIP, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, señores! Un agradecimiento especial también para Banco del Pacífico, tu banco banco, y para Bajaj Motocicletas, querida, en más de 70 países. Vamos a revisar todo lo que se dio en el grupo D. Bien, adelante. Señores, prepárense porque se viene Santiago FC versus Crack del Norte. Santiago FC, también uno de los debutantes. Un saludo para Andrés Martínez, justamente dueño de El Puerto Marisquería. Y también para Pepe Franco, dirigente de Crack del Norte. 0-0 el partido, un partido muy difícil. Crack Norte reforzado, viene con una revancha. Ellos no pudieron pasar a la siguiente ronda en el torneo anterior. Y se quedaron por uno. Se quedaron por un punto, me parece. Exactamente. Entonces han venido con todas las ganas de querer clasificar. Santiago es un nuevo equipo, ¿verdad? Santiago FC también muy nuevo equipo. Un equipo nuevo, pero muy conocido también en la ciudad de Guayaquil. Muchos campeonatos y en muchos torneos. Acá el portero salvando. Participan. Crack del Norte de amarillo, por si acaso. Así es, con los colores ya clásicos de ellos y utilizan la indumentaria muy parecida a la de Brasil. Hay que decirle a producción que debemos armar los mejores bloopers o las definiciones que estuvieron a punto de ser gol. Esta entraría en una de ellas. El agua que estuvo en la cancha no les permitió también a los jugadores de mostrar todas sus destrezas. Sin embargo, bueno. Me gusta este nombre. Punto Gol versus Rayo Vicentino. Rayo Vicentino, así es. Ellos ya es la segunda vez que participan aquí en la edición de los torneos televisados en la Universidad Católica Santiago de Quito. 3-0 cayó Rayo Vicentino. Así es. Bueno, punto gol, un equipo nuevo acá, pero muy bueno. Buen gol este de acá, buen gol. Aquí veíamos la primera de jugador Emiliano Gianeselli con el número 20. Ponía la primera para punto gol. ¡Qué facilidad! Ahí le debo preguntar a los que verdaderamente son peloteros. ¿Impide o no impide jugar con esa cancha? O sea, hay que saber jugarla, ¿no? No puedes jugar a ras de piso, tienes que tratar de jugar con el balón un poco más alto gol, para que puedas avanzar, pues, ¿no? ¡Qué gol este de acá! Lindo gol este de aquí de Claudio Cuello, poniendo la segunda para punto gol. Mira, los equipos, todos los equipos nuevos, la mayoría, me atrevería a decir que van a dar mucha guerra. Hay otros equipos que tienen cualquier cantidad de exfutbolistas y que obviamente le dan una mayor ventaja a su equipo, ¿no? Aquí veíamos a Tommy Alegría. Este jugador, por ejemplo, fue el año pasado de Liceo Cristiano, si no me equivoco. Liceo Cristiano, ¿no? Tommy Alegría, y fue uno de los últimos. Sí, por supuesto, un excelente jugador. Fue uno de los últimos inscritos en punto gol y mira, debutando con gol, haciéndole ver a su dirigente que fue un gran refuerzo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el portero? Bueno, le pasó una mala jugada a Rayo Vicentino que trataba de responder, pero no se pudo al menos marcar un gol para la diferencia. Saludo para Víctor Vallejo, dirigente de Rayo Vicentino. Asimismo, tengo entendido que no les llegaron algunos jugadores. Esperamos que esta semana se reivindiquen porque es un torneo muy fuerte, muy competitivo y no hay que dar chance. Ahí está Arana, ¿no? Este es Arana, el portero de punto gol. Exactamente. Estaba de rojo entero él. Sí, de rojo entero. Sí, de rojo entero. Arana es uno de los nuevos exfutbolistas que está participando acá en la Amateur League de la Universidad Católica. ¿Qué les parece, señores? Vamos con el equipo del Banco del Pacífico. Así es. Está bien dicho, ¿no? El equipo BDP, Banco del Pacífico. Banco del Pacífico. Versus Panamá 84. Uy, ¿qué pasó? 5 se llevó el Banco del Pacífico. Panamá 84 le pasó de a 5. Este equipo, Panamá 84, un equipazo. Tuve la fortuna de jugar en este equipo cuando yo también era juvenil. Yo estaba, me acuerdo, en la sub-18, estos muchachos eran sub-15. De este equipo salió la Bomba Gómez, salieron 4 futbolistas profesionales. No me recuerdo ahorita el resto, pero salieron excelentes jugadores. Aquí lo vemos a Salá. Eso, qué bien. ¿No? Salá, le dicen al pana. Ahí. Es un excelente jugador. Claudio Cuello, poniendo la primera. Perdón, Luis Arriaga. Luis Arriaga ponía la primera para el equipo de Panamá. Bueno, de todas formas, el cuadro de Panamá
Uy, no, no, acá le paso la factura al portero. Acá le paso la factura al portero. Segundo gol y... Alejandro Collahuaso, este jugó en primera con Panamá. Este jugó contra Emelec, me acuerdo, cuando jugó al Diablo Echeverry. Bien, está con la camiseta del Flamengo. Han utilizado esos colores. Bueno, son colores también que Panamá en esa época los utilizaba así, ¿no? El equipo de Panamá los usaba así. No, me diga, al puro estilo de Gabigol, celebrando. Paul Escobar ponía la tercera para el equipo de Panamá 84. Aquí la tuvo también Banco del Pacífico, pero no pudieron aprovechar. ¿Usted conoce quiénes integran el equipo del Banco del Pacífico? No, la verdad no. En su momento solicité cierta información, no la tuve completa. No podría decirte si hay jugadores conocidos o no. La verdad, no lo saqué, pero bueno, esperemos que se refuerce. Ya estaremos con el dato. Cuando estemos transmitiendo, vamos a dar a conocer un poco más. Juan Dredd ponía la cuarta para Panamá 84. Jugadorazo este de aquí también. Fue seleccionado juvenil, me acuerdo. Este equipo me gustaría verlo frente a Leones Negros. A ver qué sale. Mira, Panamá 84, eléctricos, tienen un fútbol muy parecido porque son la misma base de su equipo de fútbol. Lo están utilizando, cuando eran jóvenes, lo están utilizando ahora acá en la Mateo. Qué gol el de acá. Bueno, también... Jorge Romero, Romerito también jugó en primera en Panamá, te cuento. Jorge Romero, un jugadorazo, un zurdo. Tiene una zurda, goles de arco, arco, lo he visto hacer gol a este. No le creo. Yo jugué con él también. No le creo, gol de arco, arco. Gol de arco, arco, hecho este. Bien, entonces, buen detalle, bien. Así es. Muy bien. Bien. 5-0 le pasaba Panamá 84 a Banco del Pacífico. Ahora vamos con otro compromiso. Si no me equivoco, vamos con Piedmont versus La Mitad. La Mitad FC. Piedmont, el equipo de Armando Izquieta. Esperemos que se siga recuperando. Está lesionado. Estaban ahí. No les fue muy bien en esta primera fecha. Estaban ahí los que eran antes los mutantes, ¿no? No, no, para nada. No están ahí. Bueno. Aquí está la primera de La Mitad de FC con... Oye, ese señor yo lo Richard conozco. Richard Pineda. Yo lo conozco, ese señor. Richard Pineda, bien nuestro compañero, marcando un gol. La Mitad de FC, ¿te acuerdas que hablábamos hace un rato de City Boys? En este equipo va a jugar, está Celso Cuero, está Mariano Mina, está Mariano Alex Mina. Bolaños, el hermano de Miller Bolaños, está inscrito en este torneo. No jugó la primera fecha, pero estuvo ahí, está inscrito dentro del torneo. Este equipo va a dar muchísimo que hablar. Esto es como... Tiene hasta más jugadores de lo que tenía City Boy en su momento. City Boy, es que City Boy cuando arrancó el torneo, el segundo torneo, qué buen equipo. Aquí justamente, Celso Cuero, lo veíamos ya, jugador. Celso Cuero, jugador ex profesional, ya participado anteriormente en otros equipos aquí de los torneos que se juegan en la Universidad Católica y como siempre, haciendo de las suyas. Uy, marcando. Penalazo, sí señor, no hay nada que discutir. Penalazo. Iván Morán ponía la tercera para La Mitad FC. Un saludo especial para sus dirigentes, para Alberto Espinosa y para Rolando Valladares. ¿Alberto Espinosa? Así es. Bien. Alberto Espinosa, relacionista público de ellos. Vemos la tabla de posiciones. En primer lugar del grupo D, Panamá 84 con 3 puntos y más 5. En segundo lugar, La Mitad FC con 3 puntos y más 3. En tercer lugar, Punto Gol con 3 puntos y más 3. En cuarto lugar, Crack del Norte con 1 punto y más 0. Sigamos, en quinta ubicación está Santiago FC con tan solo 1 punto, 0 gol de diferencia. Piedmont es sexto con 0 y -3. Rayo Vicentino y Banco del Pacífico en el fondo del mar con 0 puntos, -3 Rayo Vicentino y -5 el cuadro de Banco del Pacífico. Esta es la tabla de posiciones del grupo D. Sin duda, esta primera fecha con partidos muy atractivos, goles con mucha técnica y a la larga creo yo que vamos a encontrar el nivel que esta Amateur League Banco del Pacífico se está transmitiendo para todos ustedes. Así es, esto recién empieza, faltan 6 fechas más para la fase de grupos, así que a reforzarse y a corregir todos sus errores. Esto ha sido todo por hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, también en Twitter como Amateur League UCSG 2020. Será hasta la próxima, pasen bien y una muy buena noche.